¿Qué dijeron, señores y señores? ¿Qué dijeron? ¿Que le había caído la ley a Receptor Live? Muy cerca. No, no es cierto, nada que ver. Todo bien, perdón, o sea, ya había anunciado yo el live de ayer y por razones de fuerza mayor tuvimos que terminar postergándolo, ya no hubo un anuncio ni nada más. Pero estamos de regreso, señores y señores, es 10 de abril, ¿sí es 10 de abril? 4 del 16, 10 de abril. 10 de abril de 2024. Soy Alberto García Ramos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente. ¿Por qué tengo el micrófono aquí? Porque me llevé la mesita con la que usualmente tengo la base del micrófono, y no la he vuelto a poner. Pero aquí estamos. ¿Si hago? No se va a lograr. ¿Cómo están? Soy Alberto García Ramos, qué gusto y qué placer volver a conectarnos después de ese lunes de recap, que se puso bueno, la verdad. Así que a mí me da muchísimo gusto volver a saludarles en este miércoles. Hoy exportamos el martes a miércoles de rankings, porque ayer ya no pudimos estar ustedes y yo. Pero, pues, sobre todo, tanto en la LFA y en las dos conferencias de la intermedia, que es de los rankings que vamos a hacer, no voy a hacer rankings de juvenil, porque ya se los he dicho y, pues, me mantengo en la misma postura de la juvenil. Es difícil porque, pues, hay tantos partidos que ver, hay tanto fútbol que seguir. O sea, y ustedes saben que a mí me gusta ver la mayor cantidad de fútbol que se pueda en Liga Mayor. Llegamos a tener, creo que, 18 partidos cada fin de semana. No, como 16, porque son 33, pero uno siempre tiene descanso. Entonces, son 16 partidos de Liga Mayor y yo veo los más que se pueda. O sea, les soy muy honesto. Pero de juvenil son 42 equipos, entonces son 21 partidos y muchos de ellos ni siquiera se transmiten. Entonces, de juvenil nos escapa la posibilidad humana de hacer rankings. Debemos los rankings de ayer de la semana 4 ya de la intermedia en su conferencia Jacinto Licea y también en la conferencia de Mario Borges. Y en la LFA creo que está muy interesante. O sea, no sé si ustedes con qué quieren abrir y con eso vamos a empezar el poll. ¿Con qué rankings abrimos LFA intermedia? Porque yo creo que ahorita los de la LFA están bastante interesantes. O sea, ustedes saben que su servidor está llevándoles dos narraciones casi en todos los fines de semana, dos narraciones por fin de semana. Entonces, pues la verdad es de que creo que me siento versado en LFA después de estos dos años. Así que, ¿con qué dejó de oírse bien? Sí, es que moví el micrófono, o sea, me alejé un poquito. ¿Con qué rankings empezamos? LFA intermedia. O sea, yo insisto, creo que los de la LFA presentan un poco más de intriga porque, o sea, Caudillos es el 1 y de ahí qué, ¿no? Y, o sea, hay más movimiento en los tiers. En la intermedia, conferencia 1, sabemos que Tigres es el 1 y de ahí qué. Ok, también es una pregunta. Y en la conferencia 2, igual, Potros y de ahí qué. Entonces, pues vayan a votar, ¿con qué quieren empezar? YouTube y Facebook ya pueden, YouTube ya puede votar. Entonces, martes de rankings, vamos a poner en pantalla los rankings que tenemos de la conferencia, la Jacinto Licea, pero no por eso ya significa que ya me valió y vamos a empezar con la Jacinto Licea. Recuerden que siempre tengo que subir el logo de Cheyennes, no sé por qué, y si no mal recuerdo, así los tenía yo la semana pasada. Entonces vamos a darle compartir a esta pantalla. Y ahí está. Así fue como terminaron los rankings de la semana pasada en esta conferencia Jacinto Licea. Obviamente Tigres favoritos al título. Luce como equipo de playoff Pumas CU y pues viendo desde fuera pusimos a las blancas, pusimos a los Cheyennes, a la Nahuac y a los Pumas Acatlán. Obviamente pues creo que como una razón de castigo, ¿no? Y válido el hecho de que Cheyennes perdiera 10-7 con las Águilas Blancas en esa semana 3, transmisión que por supuesto ustedes disfrutaron a través del receptor. Entonces vayan a votar, obviamente para los que van llegando, bueno, los rankings son los de antes de los juegos que tuvimos este fin de semana. Apenas vamos a empezar a decidir cómo es que los organizamos. Pero bueno, en Facebook es apabullante, quieren ver la intermedia, 71% de los votos quiere ver la intermedia sobre la LFA, pero YouTube está parejo, en YouTube 67% de los votos quieren ver la LFA primero. Creo que vamos a tenernos que ir a número de votos porque son 2 y 2, 4, son 5 y 1, 6. Va ganando la intermedia 4-6,
Sí, 5 y 1, 6. 6, 4 a 6. Entonces, pues vamos a dar unos 2 minutitos. Vamos a dar unos 2 minutitos y procedemos a leer. Bueno, vamos a dar 2 minutitos en lo que procedo a leer sus comentarios, ¿no? Gracias a Víctor Islas, Aaron Reyes, saludos a Jerry Ayala, Mike Ruiz Velasco, Alberto Arce Castillo, Alejandro Lalde, Maribel Martínez, Eduardo Ramírez. Procedo a leer sus comentarios, aunque no tenemos ni 10 likes ni en YouTube ni en Facebook. Un like más. Un like más es lo que necesito en YouTube. Y 2 más en Facebook, así que 2 más, 2 likes más, ya sé que los dejé. Bueno, les voy a bajar la cuota, porque ayer los dejé colgados. Entonces, gracias a, bueno, ahí está de todos, Miguel Godínez y Roque López ya nos ayudan a los 10 likes en este Facebook y en YouTube ya también tenemos 10 likes. Entonces, procedemos a leer sus comentarios. Recuerden ustedes que, pues bueno, mucha la conversación que se genera en este Receptor Live la generan ustedes en esta sala de chat. Si yo estuviera solito y nada más sin leer sus comentarios y sin darle el valor a sus aportaciones, yo acabaría el live en 20 minutos. Entonces, hoy en los rankings, creo que han sido martes de rankings bastante apagadones. Hoy creo que tenemos oportunidad de, pues ajá, o sea, gente de Pumas que quiera argumentar que tal vez Pumas pertenece acá arriba después de que, ok, los resultados se han acomodado de una manera en la que, ok, las Blancas sí son un equipo de respeto. Al final de cuentas, las Blancas terminaron por una posición de diferencia tanto contra Tigres como contra las Blancas. Tigres le ganó 31-7 a la Anáhuac. Pumas le gana 40-7 a la Anáhuac. ¿Qué otro resultado tienen en común? Bueno, a Pumas le falta Cheyennes y a Tigres a Catlán. Pumas le gana a Catlán por una posición, tal vez es el resultado que los mantenga, tal vez un poquitito abajo, pero ajá, o sea, las Blancas, no sé si, no, o sea, no, viendo el juego, viendo los highlights, pues no sé si es una derrota de calidad, no creo la verdad que sea una derrota de calidad. Pero, ajá, o sea, hay argumentos que se puedan hacer, entonces vamos a seguir leyendo sus comentarios. Bueno, el buen Moy fue el primero en llegar, yo les agradezco siempre sus comentarios, agradezco mucho siempre que nos escriban desde dónde nos escriben. Sé que tenemos mucha base en el norte del país, en Saltillo, en Monterrey. Entonces escríbanos desde donde nos ven, porque yo siempre valoro muchísimo el gusto de su atención. El buen Moy fue el primero en llegar. Soy Karen, el Carney World, soy Burro Blanco Politécnico, si tengo receptor, ¿quién contra mí? ¿Qué te pasó ayer, Junior? Dice el buen Moy. Insisto, ya por una cuestión ahí de fuerza mayor, ya no pudimos sacar el live. Todo bien, estamos aquí regreso. Solo, ajá, los sé que los dejé colgados como novia de pueblo. ¿Todo bien, Beto? Todo bien, mi estimadísimo Pedro. Un abrazo. Buenas noches, Lica Alberto. Saludos al buen Gerard Rich Alvarado. Víctor Islas. Oh, damn. Santo Dios. Eso es. Plotec acaba de mandar 200 pesotes. 200 pesotes en una super etiqueta. Con el dólar tan barato son como $15, ¿no? O sea, antes eran 10, 200 pesos a dólar. $12 con el dólar fluctuando tanto. Antes eran 10 cerraditos, ahorita son $12. $12 que acaba de mandar el buen Plotec. Maldita sea. Así es, esa es la manera en la que tenemos que empezar este miércoles de Receptor Rankings. Hasta el Toby se asusta de mis aplausos. Toby, son buenas noticias mis aplausos. Siempre que yo aplaudo en Receptor Live, son buenas noticias. No, muchas gracias a Plotec por seguir apoyando a todos, aprovechando, pues bueno, la donación. Si nos quieren donar una super etiqueta, estrellitas, o donación directa al PayPal o a la cuenta bancaria, lo agradecemos mucho. Ustedes saben, creo que los hemos ido demostrando, o sea, con la producción de Reels, con la producción de aventarnos ya a hacer las transmisiones en vivo. O sea, ustedes saben que lo que llega de sus donaciones lo ponemos a buen uso. Entonces, gracias a Plotec por ojalá iniciar un efecto de bolita de nieve en este miércoles de rankings. Víctor Islas decía, mis picks, gana Cheyennes a tus espumitas de toda la vida, Junior. Los demás no interesan. La final es en el Gasparín. Ya acredítame para poder ir, dice Víctor Islas. ¡Calma! Los jueves de picks. Ahorita porque vi que alguien más también mandó sus picks y dije, ah, caray, pues, ¿qué puse de los picks? O no, es miércoles de picks, ¿no? Es miércoles de picks, entonces, entonces, pues, vamos a
Vamos a calmarnos. Victor Islas, 2038, todo sereno. Empezamos un poco tarde. Tarde, pero sin sueño. Ándale, métele Junior Nitro. Ándale, ya estamos acá. Ya llegó el Junior Baleador, decía Victor Islas. Victor Islas likes en ambas plataformas. Gracias a Salvador Guerrero, Donaciano Flores, Magdiel Llanos, Itán Rodríguez, Lisa de Chaif, Carlos Copérnico, Marco Antonio Zárate y Diego Galvez, los más recientes que reaccionan desde el AR Facebookero, desde el AR YouTubero. Tenemos 13 likes, entonces gracias a todos. No era miércoles de entrevista para completar las que faltaron en los highlights, decían Reyes. Es que, o sea, fíjate que me gustaría entrevistar a alguien de Tigres, pero pues ya no se pudo. Entonces, pues ajá, o sea, cuando llegue el momento y si es que las semifinales se terminan por confirmar esta semana y, o sea, recuérdenme ustedes, bueno, aprovecho el comentario, ¿no? O sea, los playoffs ya están calificados 3 de los 4 en la conferencia Jacinto Licea. Tigres ya es el número 1, ya aunque pierda 10,000-0 con Acatlán, nada los va a mover del número 1 de esta conferencia. Pumas y Cheyennes se van a jugar el número 2, el que gane se queda con el número 2 y recibiría semifinal. Si gana Pumas, recibirían a Cheyennes. Si gana Cheyennes, si gana Cheyennes, reciben a Pumas. Si gana Pumas y se combinan otros resultados, Pumas podría recibir o a las Blancas o a Cheyennes, entonces todavía por definir alguna cuestión ahí. Y las Blancas necesitan ganar y que pierda Acatlán. O sea, necesitan ganarle a los Leones de la Anáhuac y que pierda Pumas Acatlán contra los Auténticos Tigres. La Anáhuac necesita solo ganarle a las Blancas. Entonces, esos son los escenarios de playoff para esta semana número 5, última ya de la temporada regular de la intermedia, tanto en su conferencia Jacinto Licea como en la conferencia Mario Borges. Y ahí cómo están las cosas, recuerden ustedes, ahí los 4 lugares ya están definidos y las 2 semifinales ya también están anotadas en... Los 4 lugares ya están definidos. Ya es definido, ya es confirmado. No hay poder humano que pueda mover la situación en la que Potros Salvajes va a recibir a los Burros Blancos. O sea, esos 2 equipos juegan esta semana. Pase lo que pase, Potros pierda 1,000-0 con los Burros Blancos o Burros Blancos pierdan 1,000-0 con los Potros, se van a volver a ver las caras en una semana después. Y del otro lado, juegan Frailes contra los Tecos. Eso, ahí ya está garantizado que van a jugar esos 2 equipos en semifinales, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia que el que gane asegura la localía. Si Frailes le gana a Tecos, Frailes recibe a Tecos en la semifinal. Si Tecos le gana a Frailes, Tecos recibe a Frailes en la semifinal. Entonces, todavía mucho por jugar y sobre todo, pues bueno, es un viaje importante, ¿no? O sea, Tecos allá en la Perla Tapatía y pues los Frailes acá en el Valle de México. Entonces, es un viaje importante, es una situación en la que no todo está decidido del lado de la conferencia Mario Borges tampoco. Los 4 lugares, insisto, ya están dados. Burros y Potros van a hacer una semifinal. Nadie mueve la sede, nadie mueve el que vayan a enfrentarse. Frailes y Tecos se van a jugar quién recibe al otro la siguiente semana. Víctor Torres, ya llegué el primero en Facebook. Saludos, ganan mis Pumas CU Auténticos y Águilas Blancas, decía el buen Víctor Torres. Pero por eso les digo, los picks son mañana, Aquí el pendiente, intrigado, la verdad, dice Plotec México. ¿Intrigado por qué, mi estimadísimo Plotec? Ya íbamos a organizar unas brigadas de rescate y búsqueda para encontrar los rankings. No, y aquí estamos. Hablando de los rankings, pues bueno, la intermedia terminó apabullando a la LFA, 16 votos sobre 2 de la LFA en Facebook y en YouTube 54% sobre 46. Ok, en YouTube no los dobló, pero la intermedia hizo un comeback. Entonces, si quieren hablar de los rankings de la intermedia, digan, o sea, comenten también, o sea, ok, va, vamos a respetar los resultados de la votación, pero comenten, o sea, ¿qué es lo que quieren que suceda? O sea, ¿qué quieren que suceda con... O sea, gente de Pumas, díganos si creen que los Pumas pueden subir acá. O sea, creo que hay un argumento to be made. O sea, vienen obviamente de su exhibición ofensiva más destacada de lo que va del torneo por mucho. Entonces, si podemos argumentar que, ya la ofensiva con Sánchez y con Damián Basurto, coreback, ya se está asentando y ya tuvieron esa explosividad que buscaban y por eso van a ser el principal retador a Tigres y pertenecen al mismo tier, sobre todo porque Tigres le ganó por un resultado similar a la Anáhuac. O sea, hagan los argumentos. Ok, quieren empezar con la intermedia, hagan los argumentos. Cheyennes, ¿no? Cheyennes, por ejemplo, la verdad, después de ganar el 35-0, pues ajá, creo que nos confirma a todos que
que tal vez fue un flop, tal vez fue un tropiezo, un resbalón, el perder 10-7 con las Águilas Blancas, teniendo en conciencia que además su quarterback titular, Ian de la Peña, no abrió ese partido, y entonces cuando entró lanzó una intercepción y estaba fuera de ritmo, pero también las Blancas, ¿no? O sea, las Blancas, al final cuentas, a Cheyennes le ganaron, a Pumas CU y a Auténticos Tigres se los llevaron a una posesión de diferencia, ¿no? Las Blancas tuvieron N cantidad de poder hacer el juego, un empate en el tercer cuarto cuarto. Los Tigres también tuvieron oportunidades para poder despejarse del marcador, pero quiero escuchar sus argumentos. Quiero escuchar sus argumentos, así que así que procedo a seguir leyendo sus comentarios. Ay, güey, ¿dónde quedaron? Aquí. Beto García. Ay, güey, ¿por qué se cayó el rating otra vez? Salud, CJR, vengan los rankings. Dejó de oírse bien, te alejaste del micro, pero ya regresé. Ya regresé. Voy al FA, decía Alberto Arce Castillo. Pues bueno, ganó la intermedia. Buenas noches a todos, dice Maribel Martínez. Saludos. De nuevo, Liga Pareja, Tigres y punto. Tigres punto y aparte, dice el buen Copper. Saludos al buen Carlos Copérnico. Buenas noches, Metodoc, decía Don Asiano. No hay nada mejor que ser un burro blanco, siempre fieles, siempre burros blancos, siempre G9, siempre receptor live, siempre canchola, con todo y contra todo. Y quiero que se den cuenta que la foto de Don Asiano Flores es AG9. Es AG9 con su hermano, con Luis Enrique García, que ahorita que pues estuvieron ahí jugando, bueno, siguen jugando en la Liga Europea, en la Liga Española, sobre todo, pues tomaron un tour por Europa, y entonces es AG9 y Luis Enrique García en el estadio, el Bernabéu es el de el Real Madrid, ¿no? Este es el Camp Nou, Nou Camp. Ese es el tipo de lealtad que yo quiero de todos ustedes, verdaderamente. Víctor Vilas, escribo desde la redacción del periodicote de Washington, número 629, Monterrey, centro, esperando termine el juego hediondo de los Rayados, dice Víctor Islas. ¿Rayados contra quién? Noches, por la noche, saludos, el buen Copper, saludos desde Saltillo, Coahuila, territorio Dinos, dice Carlos de León. Saludos a esos Dinos que, la verdad, no la vi venir, ¿eh? No la vi venir. Ay, perdón. No vi venir. Creo que nadie, o sea, ni siquiera los más fans, ni siquiera los más fans de Dinos, creo que la vieron venir, que le iban a dar esa victoria tan contundente a los fundidores en Thursday Night. O sea, ok, hay que creer que tu equipo va a ganar, hay que creer que tu equipo puede sacar la victoria en Any Given Sunday o en debido caso en Any Given Thursday, pero bueno, saludos a toda la banda de Saltillo, a toda la banda de los Dinos. Recuerden ustedes que si a ustedes les gusta la LFA, es muy probable que me hayan ya escuchado en algunas de las narraciones. Creo que ya narré a todos los equipos. No, creo que todavía me falta Galgos. Galgos es el último que me falta. Ya me tocó semana 1, me tocó, a ver, ¿por qué no mejor me voy al calendario LFA? Creo que los que más me han tocado en esa repartición han sido Raptors, Mexicas, Caudillos. Sí, la gente de Chihuahua me ha escuchado bastante. Semana 1 me tocó Caudillos Jefes, justamente. Entonces, Caudillos Jefes. Semana 2 me tocó Reyes Raptors. Entonces, Reyes y Raptors. Semana 3, Mexicas Reyes, allá en Jalisco. No, ¿sí? Ah, no, Mexicas Reyes en el campo de Redskins. Sí, ese me tocó. Y Jefes Dinos. Semana 4 me tocó Caudillos Mexicas. Caudillos Mexicas. Nada más hubo dos juegos. Ah, y es que se canceló el Raptors Jefes. Semana 5. Entonces, no me ha tocado ni Gallos, ni Fundigang, ni Gallos, ni Fundidores, ni Galgos. Pero Reyes ya, dos veces inclusive. Mexicas ya, dos veces. Raptors ya dos veces, Caudillos creo que tres veces, Jefes dos veces y ya, creo que son todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta Fundidores, pero Jefes ya, Caudillos ya, Dinos ya, Raptors ya, Mexicas ya, me falta Galgos, Gallos y Fundidores.
Pues bueno, si han visto alguno de esos partidos, la probabilidad es de que ya me escucharon en los micrófonos. Entonces, pues yo los invito a que nos sigan aquí en Receptor, el canal donde más, ¿cómo se llama? Más cobertura intentamos darle, por supuesto, al fútbol americano de nuestro país. Buenas noches, Alberto. Decía Gerardo Alvarado, saludos, siempre fieles, siempre burros blancos, siempre EG9, siempre Receptor Live, siempre Canchola, así ya lo he leído. Saludos al crew Receptor Live, 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 con todo apoyando a los agrandados de CU. me gustan esos fans de Puma CU que sin necesidad de ser completamente cegarse a los discursos y demás, siguen apoyando al equipo, o sea, siguen apoyando, o sea, tampoco voy a criticar a aquellos que, pues, ajá, sienten alguna, inconformidad con los procederes de repente con el equipo, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, solo, pues sí, sigan apoyando a sus equipos. Francisco KK les dice: la verdad es que los resultados de los juegos son totalmente sin argumentos. El resultado de Blancas con Cheyennes, el resultado de Anáhuac Pumas, y qué decir, lo que ha pasado en Acatlán, dice Francisco KK Iles. O sea, ¿cómo que sin argumentos? ¿A qué te refieres? O sea, ¿sientes que esas son las anomalías? O sea, que la realidad y lo cercano a la realidad es otra cosa. O sea, ¿a qué te refieres, Francisco KK Iles? Buenas martes, digo miércoles noche, saquen a Messi de Monterrey, díganle a nuestro presidente. Monterrey está jugando con Miami, o sea, es que la verdad, si pregúntenme algo de soccer, o sea, no podría yo saber tampoco de soccer, así, ni aunque me esforzara podría yo saber tanto. Rayados contra Miami. ¿Qué es ahorita? Monterrey contra Inter Miami. ¿Y por qué no me sale el box scorecito de Google? Ahí está, 1-0. ¡Órale! O sea, ¿Monterrey le va a ganar a Messi? ¿Y si está jugando Messi o no? Ankara Messi. Plotec, Beto, Don Beto, muchas gracias a ustedes por tanto buen contenido y aplausos para ustedes. Lo sigo de tiempo y cada vez su esfuerzo y buen trabajo, dice Plotec. No, hombre, muchas gracias. Nuevamente agradecer, por supuesto, a nuestra donación de miércoles. Pumas, Tigres y Águilas Blancas, dice Gerard Alvarado. ¿En los rankings o en los picks? ¡Los picks son mañana! A ver, vamos a tomar que el buen ratón habla de los rankings. Los de Piporrolandia hoy son pamboleros. No esperemos comentarios de su rancho hoy, dice Nikirato. Y es Sergio Marroquín. Cálmate, hermano, no estamos ofendiendo a nadie. Fue un comentario de colega a colega. ¿Le decías a Nikirato, mi estimadísimo Sergio, o qué? La intriga era por saber lo de ayer, que no hubo programa, pero ya explicaste el inicio, Beto, así que saludos desde el CDMX Norte y Pene Gloria. Saludos al buen Protec. Anáhuac y Acatlán al sótano, dice Rodri Vargas. A ver, ya vi también a George Lara, ya habla de LFA, Caudinvictos, dice George Lara. Mi George, ¿me has escuchado en las transmisiones de la LFA? Justo ahorita estábamos hablando exactamente de cuáles son los partidos que me han tocado. Me tocó Caudillos Jefes, que no creo, porque pues fue en el estadio de los Caudillos y pues no, yo creo que tú vas al estadio. Me tocó Caudillos Mexicas, misma lógica, yo creo que fuiste al estadio, entonces no viste el juego, pero esta última semana me tocó Reyes Caudillos que fue en Jalisco, entonces no sé si fuiste al estadio en Jalisco. Dime la verdad, mi George Reyes, tú fuiste el que escupió. No, ¿verdad? Porque le escupieron a los, la versión es que le escupieron allegedly jugadores de Caudillos. Entonces, dime la verdad, fuiste tú. Dime la verdad, mi George. Caudinvictos, claro, yo siempre te echo porras, dice George Lara. Te escuché contra Reyes y excelente dupla, dice el buen George. Pues bueno, ahí está. O sea, para que veas que no abandono la LFA, ahorita hice un poll de con qué rankings querían yo que iniciara y pues ganó de manera apabullante la intermedia. Yo lo intento, mi George. Ahí está en el chat el poll. Yo lo intento. Al menos, bueno, en YouTube, no fue una victoria tan apabullante, fue 53 contra 46%, pero en Facebook fue 85%. Entonces, lo que dicte el pueblo nunca se equivoca. Y vamos a iniciar sobre todo con los resultados tal vez holgados, ¿no? O sea, vamos a iniciar por orden cronológico. O sea,
Cheyennes ganándole 35-0 a los Pumas Zacatlán después de perder 10-7 con las Águilas Blancas. O sea, creo que habla bien de las Águilas Blancas, pero, ajá, o sea, mínimo, Cheyennes tiene que estar acá, ¿no? O sea, creo que Cheyennes tiene que regresar a este tier. O sea, creo que, no sé, o sea, y yo lo dije aquí, o sea, todos, o sea, hemos tenido varias veces en los que equipos de esta calidad tienen así un juego chafa, ¿no? O sea, un juego feo, ¿no? O sea, soy feo a mucha honra, diría Bob Esponja. Y entonces, pues ese juego de, porque ese juego de Cheyennes Águilas Blancas, o sea, no que fuera inexplicable, pero sí. Y, o sea, el hecho de que Ian de la Peña no jugara la titularidad, ni siquiera es la razón, o sea, no es la razón. ¿Por qué? Porque Kevin Muñoz, quarterback número 15, estuvo jugando muy bien en ese juego contra las Águilas Blancas, corriendo bien el balón. Rogelio Altamirano corriendo muy bien el balón, yo creo que tuvo como 200 yardas en ese partido contra las Blancas. Entonces, ni siquiera es, pues bueno, o sea, fue un partido feo porque no jugó Ian de la Peña. No, para empezar, ese jugó a partir del segundo cuarto, o tercer cuarto, si no me equivoco, pero ni siquiera esa es la razón por la que podemos señalar que Cheyennes haya perdido con Águilas Blancas en un partido en el que solo anotaron 7 puntos, ¿no? O sea, es de esos juegos en los que dices, ¿quién sabe qué pasó? Es un juego muy intermedia. En mayor casi no pasan esos partidos. Y sí, o sea, sí llegan a pasar, pero son mucho menos frecuentes, mucho menos frecuentes. Es un juego muy intermedia de estábamos siendo superiores, hasta un punto dominantes, pero de todos modos nos dieron la vuelta y perdimos. Entonces, si Cheyennes esta semana le gana 35-0 a Pumas Zacatlán, una gran exhibición nuevamente de la defensiva, bien nos decían, Iván Gómora tuvo su primer touchdown como jugador en la intermedia, un gran linebacker que, pues insisto, si va a subir a Burros Blancos, pues yo creo que es una gran adición para los Burros Blancos, 4 touchdowns de Ian de la Peña totales, o sea, pues sí, ese es el equipo que creíamos que era, ¿no? O sea, es el equipo que creíamos que era, y la victoria de las Blancas sobre estos Cheyennes, sobre todo de 7 puntos anotados nada más, ok, se siente ya más como un flop. Lo que sí es que, para mí, Acatlán sí ya está acariciando el sótano, inclusive la Anáhuac, o sea, Acatlán llevan 4 perdidos. Llevan 4 partidos. Le ganaron 2-7 a las Blancas. 35-0, 24-16 y 27, 21-7. La Anáhuac le ganaron a Acatlán. Perdieron con Cheyennes 32-20, 41-7, 31-7. O sea, es que, ajá, también, o sea, las Blancas, pero las Blancas mínimo defensivamente ya recibieron a Tigres, ya recibieron a Tigres, a Pumas y a Cheyennes, y la defensiva de las Blancas permitió 20, 23, 16 en tiempo regular y 7. O sea, creo que es la exhibición defensiva más importante de lo que va del torneo para un equipo que no sea Tigres. Limitar a 7 puntos a los Cheyennes, porque ni los Tigres en el Gaspar, le permitieron 21 a Cheyennes. Entonces, creo que hay argumentos para tal vez ya terminar de bompear en este momento a la Anáhuac y a Acatlán al sótano. Pongo a Anáhuac adelante de Acatlán simplemente porque sí, la Anáhuac ya le ganó a Acatlán. Al final de cuentas, Acatlán es el único equipo de estos tres. Acatlán es el único equipo de estos tres que controla el destino en sus manos. Si la Anáhuac le gana a las Blancas, la Anáhuac está en playoffs. Quise decir, dije Acatlán, ¿no? Pero no, era la Anáhuac. La Anáhuac es el único equipo de los tres, Blancas, Anáhuac y Acatlán, que controla su destino. Si la Anáhuac le gana a las Blancas, la Anáhuac está en playoffs. Si las Blancas le ganan a la Anáhuac, necesitan que Acatlán pierda con Tigres. Lo cual, ok, tal vez es altamente probable, pero simplemente necesitan que suceda, o sea, necesitan un resultado adicional. Y si Acatlán le gana a los Tigres, necesitan que las Blancas le gane a la Anáhuac. Por eso digo,
La Anáhuac, que es el único de estos tres que controla el destino completamente en sus manos. No dependen de algún otro resultado de esta jornada número 5. Entonces, ajá, o sea, hoy yo creo que las blancas, sobre todo su defensiva, tienen los argumentos suficientes para mantenerlos como un equipo en nuestro Tier B, viendo desde fuera. Insisto, 20 puntos, 23, de los cuales 16 fueron en tiempo regular, o sea, un touchdown en series extras, y 7. Por ejemplo, volteamos a ver a Catlán, le permitió 35 Cheyennes. Volteamos a ver a la Nahuac, le permitió 32 Cheyennes, ¿no? Volteamos a ver a Catlán, le permitió 24 en tiempo regular a Puma CU. Voltamos a ver a la Nahuac, le permitió 41 a Puma CU. Voltamos a ver a la Nahuac, que le permitió 31 a los auténticos y las blancas fueron 20. Entonces, pues creo que en este momento, pues la defensiva, o sea, una buena defensiva, una defensiva bastante aguerrida, una defensiva que no se dobla, que a pesar de que ajá, en tamaño no se ve así verdaderamente imponente, pero tienen varios, Guerrero, creo que es el 60, es un nose muy grande, Ítalo García, el número 33, es un muy buen linebacker, el perímetro, insisto, pues en ese juego contra Cheyennes, o sea, solo fue el hacer las jugadas necesarias en el momento necesario. Entonces, pues ¿cómo ven ustedes? Creo yo que me inclino a que este es mi ranking de cara a esta última semana de temporada regular. Insisto, ya sé, la Nahuac, que es el único equipo que controla su destino, la Nahuac le gana a las blancas y se acabó, la Nahuac está en playoffs. Si las blancas le ganan a la Nahuac, necesitan que Tigres le gane a Catlán, lo cual, ok, tal vez creemos que es altamente probable, pero igual necesita suceder. Y a Catlán ganándole a los Tigres, de todos modos necesitan que las blancas le gane a la Nahuac, o sea, son los que traen más cuesta arriba. ¿Cómo ven ustedes? Les digo, querían votar por la intermedia, por abrir con estos rankings. Tigres, pues bueno, o sea, nadie de Pumas está manifestando, o sea, ya tengo que yo venir aquí a hacer el humo de, ok, Pumas CU después de ganarle con contundencia y en su mejor exhibición ofensiva a los Leones de la Anáhuac, ¿por qué no? O sea, no deja de ser un choke, no deja de ser una ahogada el irle ganando 17-0 a los Tigres y perder, pero ajá, o sea, de ahí en fuera no han vuelto a perder, le ganan a las blancas en tiempo extra, le ganan a la Anáhuac de manera contundente, le ganan a Pumas en Acatlán, y no veo a nadie, o sea, yo vería a alguien, yo creo que alguien podría ser el argumento por Pumas U en el Tier S. En este momento y después de esta exhibición ofensiva de la última semana, sí, pues creo, ¿no? O sea, ok, tal vez están cliqueando en el mejor de los momentos. Viene una prueba bien interesante como es Cheyennes, después de anotar 7 puntos contra las blancas, le metieron 35 a Catlán, ¿no? Entonces, Cheyennes creo que no hay, todavía no hay argumento pues para subir a Cheyennes acá por ese 10-7 contra Águilas Blancas, y que de todos modos, Águilas Blancas, insisto, creo que tenemos que seguir, creo que tenemos que seguir respetando esa defensiva. La defensiva creo que es la que los ha mantenido. La defensiva es la razón por la que hoy están en playoffs. Bueno, en zona de playoffs, creo yo. Entonces, no creo yo. O sea, de tener en 7 puntos a los Cheyennes es la razón por la cual hoy están en zona de playoffs. Si las blancas le ganan a Pumas CU en tiempo extra, las blancas ya estarían en playoffs y Pumas CU sería el que inclusive estaría tal vez peligrando su participación en postemporada. Entonces, así de volátil es una intermedia tan corta. Así de volátil es una intermedia tan corta. Entonces, ¿cómo ven? Creo yo que ahí creo que estoy cercano a lo que ya quiero dejar de esta semana número 4, o sea, rankings ya últimos. Tigres, o sea, la verdad es que fue un partido muy accidentado, o sea, hay que decirlo, sí fue un partido muy accidentado, fue un partido muy, pues sí, muchos errores, el fumble para en zona ya para anotar, las intercepciones dándole vida a las Águilas Blancas, y bueno, luego las intercepciones de los Tigres, simplemente terminando por nulificar a la ofensiva de las Águilas, pero pues ajá, ¿no? O sea, Humberto Saldaña cada vez afianzándose más como el running back uno. No jugó José Moreno, no sé por qué, pero o al menos en los highlights de Alberto Arce Castillo casi no se le vio actividad. Y en cambio Humberto Saldaña sí estuvo corriendo fuertemente el balón. Sus receptores son, pues, o sea, se sabe, tienen mucha velocidad, tienen mucha agilidad. Y Joel Ramírez, su, o sea, su...
creo que su genialidad de Joel Ramírez, no termino de decirlo, es la manera en la que lanza corriendo el balón, o sea, rompiendo la bolsa y poniendo el balón en el aire. Es un deleite ese chavo. Entonces, pues, ¿cómo ven? Así ya nos quedamos. George Lara decía que comentó que me inviten a la LFA total. La verdad no sé, o sea, no digo que no sepa quién hace ese programa. O sea, por supuesto, saludos al buen Luis Trujillo, que es quien lleva el LFA total. Pero no sé, o sea, quién lo produce o qué canal, o si es igual producción como de la LFA. Pero pues yo siempre encantado de que estemos hablando de fútbol, porque nada nos llena tanto como eso. Entonces, antes de seguir leyendo sus comentarios, recuerden esta semana, Auténticos Tigres contra Pumas Acatlán, viernes a las 7 de la noche. Estoy por confirmarles Watch Party, pero me gustaría creer que sí. Viernes a las 7 de la noche, allá en la en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Watch Party del Pumas Acatlán contra los Auténticos Tigrotes. Sábado a las 11 de la mañana, Águilas Blancas contra Leones de la Anáhuac. Esto es en el Casco de Santo Tomás. Sí, es en el Casco de Santo Tomás, ¿no? Yes, sir, sí es en el Casco de Santo Tomás. Habrá Receptor Highlights, así que eso es algo que hay que tener en cuestión y en mente. Y el sábado a las 12 del mediodía, el juego que nos marcó a todos, el juego que nos dejó a todos, nos dejó sellados, nos dejó marcado a todos. Cheyenne Espuma, seguro. Y se lo voy a dar a Alberto Arce Castillo, para que luego no diga que lo mando a puro juego bien feo. No, le tocó Tigres Pumas, Pumas Águilas Blancas, descansó semana 3, semana 4 de regreso de vacaciones, Puma. Ah, no descansó semana 3, narramos Cheyenne Águilas Blancas, y semana 4 regresando de vacaciones le toca Águilas Blancas Tigres. Entonces, para que no diga que puro juego malo, yo creo que se lo voy a dar al Alberto Arce Castillo, Cheyenne Pumas CU en el Willy Mays. Regresan al Willy Mays, y ya ni siquiera por ser un megalómano, ególatra, narcisista. No, o sea, el año pasado pues obviamente fue demasiado polémico cómo terminó ese juego de semifinal entre la Tribu Verde y los Pumas de Ciudad Universitaria, una intercepción en serie extra que, pues ajá, la repetición claramente marcaba que no era intercepción. No hay repetición en la intermedia, eso lo sabemos, entonces pues no hay de qué quejarse, simplemente la marcación en el terreno de juego es la definitiva. Y entonces, pues bueno, justamente en la cámara de receptor highlight se veía que no era una intercepción, se le sale el balón a Ceballos, el córner de los Pumas CU, pero bueno, se marcó la intercepción y simplemente Pumas entró para meter un gol de campo y con eso robarse la victoria ahí en el Wilfrid Massé. Entonces, ya ni siquiera es de que yo soy un megalómano y la generación 2018 de la intermedia, ¿no? Inclusive ahorita creo que hay mucho, y pues claramente pues la generación del año pasado, ¿no? Entonces, muy interesante el Pumas CU Cheyenne sábado al mediodía, desde el Willy Mays. Sergio Marroquín dice: no fue para ti el comentario porque sé que no eres de conocer soccer y salgo ofendido yo y todos los regios de Sergio Marroquín. Así, pero nada, o sea, yo no podría saber menos del soccer, no podría. O sea, creo que todos tenemos cosas que no nos interesan, ¿no? Pero yo ni siquiera, aunque me esforzara, podría yo interesarme tampoco el proceder de nuestro fútbol, y no solo nuestro fútbol, el fútbol soccer en general. Yo no sabía que el martes era fecha FIFA y una compañera del trabajo viendo al Real Madrid, y así, ¿qué estás repitiendo? ¿Qué? Me dice, no, ahorita es la Champions, y así, digo, no, fecha FIFA, ya ven, ni siquiera sé de lo que hablo, fecha de la Champions, estaba viendo al Real Madrid, y así, ¿qué haces? Pero bueno, vengo de mandar gringos a muy lejos en Mazatlán, dice el Sammy, saludos al Sammy, ahora sí, Tigres campeón 2024, Blanca Sotanero dice, el Sammy, Seúl sin mística, Juiz Anáhuac, Acatlán por los clavos de Cristo, reaccionen, hagan algo. Y Cheyennes, qué show, dice el Sammy. Baja a CU, they haven't played nobody, dice el Sammy. Pero ¿cómo no? They haven't played nobody. Literalmente ya jugaron contra el 80% del torneo, incluyendo Tigres. O sea, ahí sí creo que no aplica que CU hasn't played nobody, mi Sammy.
No podría estar más de acuerdo y ya no, dice Rodri Vargas. ¿Por qué no? A ver, Rodri Vargas después ya mandó sus rankings. Tier S, Tigres, Tier A, Pumas EU, Tier B, Cheyennes y Blancas, Tier C, Anáhuac y Acatlán. O sea, lo único con lo que cambia Rodri Vargas es en el Tier C, Cheyennes. Yo los tengo aquí, Rodri Vargas los tiene acá. ¿Por qué? A ver, elabora, mi buen Rodri. Yo creo, o sea, desde que iniciamos este ejercicio de los receptor rankings, que fue en la Liga Mayor 2021, en esa época pandémica, yo he sido muy honesto, muy abierto con todos ustedes. Tiendo a darle más valor a la ofensiva que a la defensiva. O sea, al final de cuentas, creo que no estoy diciendo que sea más importante, simplemente, ajá, para mi percepción, que estos rankings son meramente perceptivos, meramente, no meramente, sino el punto es hacer un ejercicio cualitativo, ver los elementos cualitativos, más allá de solo voltear a ver el standing, porque ahorita vi que el Sammy dijo en cotorreo cómo está el standing. El standing está Pumas en, Tigres en 1, Pumas en 2, en 3 está Cheyennes y en 4 en este momento están las Blancas. Oh, terminamos haciendo los standings. sí, porque sí. Me odio. Entonces, cancelen los receptor rankings. Pedro Gartechea, si gana CU a Cheyennes y ganan Blancas, subiría en tercero Blancas por haberle ganado a Cheyennes. Si gana CU a Cheyennes y gana Blancas a Anáhuac, pues depende un poco de cómo le gane CU a Cheyennes. O sea, si es un low scoring affair, pues ajá, creo que entonces es momento de hablar. O sea, es un partido de pocos puntos. Pues ajá, entonces creo que es momento de hablar y ya consolidar como una unidad de sumo respeto, sobre todo la defensiva de las Águilas Blancas, ¿no? Al final de cuentas, si nos vamos a los récords, terminarían igual. Y, o sea, para propósitos de las semifinales, si pasa el escenario que propone Pedro Gartechea, que le gane las Blancas a la Anáhuac, quien espera con Pumas CU, no solo en los rankings es posible que se vayan arriba, las Blancas entonces ya no viajarían a Nuevo León, viajarían a Ciudad Universitaria y Cheyennes tendría que ir a Nuevo León. Entonces, así de volátil, así de importante es este biche partido. No, y va a ser un juegazo el Cheyennes Pumas EU, verdaderamente. Va a ser una cosa, pero tremenda. El Sammy dice, en el Tier S, los Tigres. En el Tier B, o sea, el Sammy cree que hay un gap. Yo no creo que hay un gap, mi Sammy. El año pasado el gap era notorio, o sea, Tigres ganándole 41-21 a Pumas EU, 33-13 a Cheyennes, 49-0 a Águilas Blancas, que fueron los equipos que pasaron a semifinales. Baja, o sea, creo que le va a pasar un gap. Ahorita yo no creo que haya un gap, pero bueno. Tier B, CU y Cheyennes y Blancas, Tier C, Anáhuac y Acatlán. O sea, el Sammy propone que CU, Cheyennes y Blancas. Yo no creo que haya un gap. O sea, el gap el año pasado era increíblemente notorio. Ahorita no creo que haya un gap. ¿Cómo van los standings? Ya leímos los standings. Oscar Espinosa, saludos al buen Chos. Dice, el regreso de Chapitas a coachar es de lo mejor que le pueda pasar a Pumas. Y también en YouTube decía, con el regreso de Chapitas a coachar, pongo a mis Pumas arriba, dice Oscar Espinosa. Sí, o sea, definitivamente, pues saludos al buen coach, al coach Eric, sí, ¿verdad? Eric Arzate, o sea, es que iba a decir el coach Arzate. Al coach Chapitas, que se reintegró a los Pumas de Ciudad Universitaria, por supuesto capitán, si no me equivoco, en 2010, y mucho tiempo head coach de la juvenil de primavera del programa cuando todavía eran los Tigres CCH Sur. Entonces, un coach que pues tuvo siempre mucha presencia ahí en el programa, sobre todo en esas épocas yoyistas. Regresa ahorita con Julio Nava. Saludos al buen Chos, cómo no. Qué gusto tenerte por aquí en el chat. Sé que de repente andas por aquí, entonces un abrazo, mi hermano. Qué gusto tenerte aquí en el chat. ¿A qué hora va a ser el Chayán Pumas? ¿Cómo que no vamos a ir? Dice el Sammy. Pues todavía lo sigo ponderando, o sea, te digo, para que mi jefe no diga que lo mando a los juegos feyobes, y no que los otros juegos sean feyobes, pero vaya, Alberto Arce Castillo quiere estar donde la nota esté. Entonces, sábado al mediodía, Cheyennes contra Pumas, CU,
Cheyennes contra Pumas de Ciudad Universitaria, esto va a ser este sábado. Águilas Blancas contra Leones de la Anáhuac, el mismo sábado, pero a las 11 de la mañana en el casco de Santo Tomás. Y Pumas Acatlán contra Auténticos Tigres el viernes a la 7 de la noche. Muy buenas noches, decía Harumi Corteza. Saludos a Harumi. Mauro Yam, muy de acuerdo con el Guarache, siento que han sido el único equipo que le hizo frente a Tigres en casa, dice Mauro Yam. Sí, o sea, es que, Cheyennes tiene el perdí 10-7 con las blancas, pero me le planteé a los Tigres y les metí 21 puntos en la primera mitad, ok, no volvieron a anotar en la segunda mitad, pero Cheyennes, fiel a ser el semillero de Burros Blancos de Zacatenco, fiel a Burros Blancos de 2022, son los gitanos de esta temporada, le ganaron con contundencia a la Anáhuac y a Acatlán, ¿no? O sea, 35-0 y 32-20, ¿no? O sea, esos Burros Blancos de 2022 que casi le ganan al Tec de Monterrey aquí en el Wilfredo Macié y luego perdieron con el Tec Guadalajara, con todo respeto al Tec Guadalajara, porque creo que el Tec Guadalajara ha ganado 4 partidos desde que regresó la pandemia, entonces, mis Burros Blancos 2022, verdaderamente una cosa, pero fenomenal. Memes de la LFA dice, siempre hay transición para los que suben a mayor. ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? No sé cuándo vino este comentario. Bueno, hace 3 minutos, pero ¿de qué estaba yo hablando? Memes de la LFA. Samuel Puente dice, es que el Cheyennes Pumas es personal, Beto. No se trata de que esté feo o chido, dice el Sammy. Eso es cierto. O sea, it's personal. Shit is personal. Pero no lo sé, mi Sammy. No estoy listo. Ya estoy listo. Ya lo superé. Los que saben que ya lo superé. Pero, Rodri Vargas dice, hasta que Ian de la Peña esté al 100% puede estar en el A, traen buenos quarterbacks, pero Peña es un playmaker 100%. Completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que Ian de la Peña me fascina cómo juega. Esa looseness. O sea, juega muy suelto dentro de la bolsa de protección. Nos lo dijo aquí en Receptor Live entrevista, que pues una entrevista podríamos tener muy similar con Joel Ramírez o con Humberto Saldaña de los Auténticos Tigres, pero la gente de la Autónoma de Nuevo León les dijo que no podían dar ese tipo de entrevistas. Entonces, una verdadera lástima, pero bueno. Pues aquí nos lo dijo Ian de la Peña, que a él, o sea, él, pues, su primer amor fue el tocho, el flag, pues, y que pues él juega más flag y que prefiere el flag y que pues, ha jugado ha jugado, obviamente, pues ya equipado desde hace 2 años. Regresó a jugar equipado porque sí había jugado un rato de niño. Y pues que sí, se siente muy natural jugando como quarterback. Y se nota en su manera de jugar como quarterback. Justamente creo que fue parte de una de las razones. Y no estoy victimizando a la víctima, pero le metieron el golpe con el que lo conmocionaron allá en Nuevo León. Creo que pues tiene que ver con cómo él se maneja dentro de la bolsa de protección. Guardadas las proporciones, obviamente, no estoy diciendo que Ian de la Peña es, no, solo es muy similar como a Jaden Daniels, el quarterback ganador del Heisman de LSU del año pasado, que ahorita es uno de los 3-4 mejores prospectos de quarterback en el draft. Así, Jaden Daniels no se protege para nada cuando va corriendo con el balón, el tipo lo golpean. En Twitter ya se hizo como el dicho de que es como el coyote del Correcaminos, o sea, siempre le meten unos madrazotes y sale volando. Así un poco Ian, o sea, no le teme al contacto, obviamente, no le huye tampoco al contacto, no es un tipo, no es un tipo muy, físicamente muy grande, entonces, pues, sí, creo que es parte de su gran personalidad y su gran presencia como quarterback que tiene este chavo Ian de la Peña. Entonces, sigo leyendo sus comentarios. ¿Tiene más peso perder con las blancas que jugarle a Tigres por el simple hecho de que la ofensa de las blancas les cuesta anotarle a Catlán? Por Dios, dice el Sammy. Que bueno, o sea, esa ofensa de las blancas jugaron, la defensa de las blancas, ¿no? O sea, si la defensa de las blancas le hubiera permitido 7 puntos a Cheyennes, pero 40 a Pumaseu, que fueron los que le metieron a la Anáhuac, Pumaseu, y otros 40 a Tigres, o sea, le hubieran permitido otros 40 a Tigres, que Tigres no ha metido 40 en toda la temporada, pero pues dirías, ok, fue un fluke, fue un partido absolutamente fluky, absolutamente, ¿cuál es la palabra? Anómalo, fue un partido absolutamente anómalo y entonces hay que tomarlo con lo que eso conlleva. Pero no, o sea, las Águilas Blancas, la realidad es que, perdón, las Águilas Blancas, la realidad es de que sí han tenido esa consistencia, sobre todo del lado defensivo.
sí han tenido esas consistencias, sobre todo el lado defensivo. Entonces, por eso creo que hay que darle ese respeto a la defensiva de las Águilas Blancas por liderar esa victoria. Y los Cheyennes pues regresan y después ya le meten 35 a Catlán. Entonces, no sé si no te convenzo, mi Sammy. No sé si no te convenzo, pero creo que ese es el estado de mi razonamiento. Víctor Torres dice, pasa ese video a ver si ya sanó la herida. alguien búsquelo y ahorita lo vemos y lo narramos. Ya sanó, o sea, verdaderamente ya sanó. Ustedes no me van a creer, pero ya sanó. Ahorita lo vemos. Cámara Junior, otra página, sí tuvo entrevista con el Diva Korovac de Zucaritas, dice Arturo Díaz. Dime quién, no le temas. Porque, o sea, no es por poner al chavo on the spot ni nada. Literal, él me lo dijo, oye, hermano, pues la verdad sí me gustaría estar contigo en tu live, pero, pues nos dieron esta indicación, entonces, pues me da mucha pena y te pido una disculpa. Entonces, pues, ajá, no quisiera ponerlo on the spot, solo pues, si ese es el caso, pues, déjame corroborarlo y, pues, ya yo decirle a las autoridades de los Tigres, pues, ¿qué hubo, no? O sea, que ¿de qué se trata? ¿Qué estamos jugando? Sin miedo, mi estimadísimo Arturo Díaz, sin miedo. Pues a ver, ahí está. El joven Garduño. ¿Cuándo fue eso? Ah, al final del juego. Ah, pues es que el joven Garduño sí se quiso esperar los 3,000 minutos que lo hicieron, que lo hicieron esperar después del speech y demás. No, yo decía aquí en el live, yo quería tenerlo como tuvimos allá en De La Peña y tuvimos la libertad de platicar 40, 50 minutos. Me gustan también esas entrevistas, ustedes lo han notado, me gusta conocer a los chavos a profundidad. Esas son las que de plano sí me dijo, no, pues es que no, ahorita no hay posibilidad y demás. Ya las del después del juego fue que Alberto Arce Castillo, pues ajá, él dijo, no, pues ¿por qué me limitan de esta manera? Y ya Alberto Arce Castillo decidió retirarse. Pero las de entre semana, dinámica un poco más de formato largo, ahí sí, él me dijo, no, pues es que sí, nos dijeron que no, que es una lástima, o sea, es una lástima, pero bueno, gracias. Entonces, creo que no hay objeciones a nuestros receptor rankings. Nadie de Pumas salió a defender que Pumas anotara 40 puntos en esta semana, que si no me equivoco es la cifra más alta de toda la temporada. Tigres no ha metido 40 puntos, le metieron 35 a Cheyennes, le metieron 31 a los Leones de la Anáhuac, 23 a Pumas CU y 20 a las Águilas Blancas. Pumas CU, pues bueno, es una exhibición más ofensivamente más importante de la temporada. Cheyennes le había metido 32 a la Anáhuac, le metió 35 a Pumas Acatlán, pero 21 a Tigres y 7 a las Blancas. Las Blancas, pues bueno, las Blancas, su única victoria fue hasta el momento contra Cheyennes, justamente anotaron 10 puntos. La Anáhuac su única victoria fue contra Acatlán, 21 puntos, y Acatlán su única victoria fue contra las Blancas, 12 puntos. Entonces, nadie ha salido a argumentar que los Pumas tal vez puedan pertenecer al T-Res, así que pues vamos a mantenerlo así. Yo estaba dispuesto a escuchar. Es una conversación que estaba dispuesto yo a escuchar, pero si nadie inicia la conversación, pues no hay que escuchar. Receptor Rankings de la Conferencia Jacinto Licea, después de 4 semanas de cara a la última semana. Y sí, lamentablemente son los standings. Lamentablemente son los standings. Pero nosotros tenemos tiers. Así que, Tigres en Tier S, Pumas CU, Cheyennes en Tier A, Tier B Las Blancas y Tier C Anáhuac y Acatlán. ¡Listo! Listo, vámonos entonces a la conferencia Jacinto Licea. César nos decía que justo fue Juan Carlos Garduño. O sea, les digo, esas del partido fue el tema de que tienen que esperar hasta que acabe la reunión y no sé qué madres. Y ahí fue cuando Alberto Arce Castillo dijo, pues no se trata de eso y ahí muere. Y las entrevistas así en live y demás, es así de plano, nos dijeron que están fuera de posibilidad. Pedro Gartechea, como la temporada 2023 otra vez se define el paso de playoff entre Blancas y Anáhuac. Exactamente, mi estimadísimo Pedro. Exactamente. El año pasado yo creí que iba a ser un buen partido. O sea, yo creí que iba a ser un partido competitivo. O sea, legítimamente el hecho de que era un
El hecho de que era un juego en el que ganara se posicionaba a la postemporada, creí que iba a presentar a un equipo mucho más motivado de los Leones de Anáhuac, pero las blancas terminaron imponiendo su voluntad. 35-13, si no me equivoco, fue el marcador final allá en la Cueva de León. Entonces ahorita lo mismo, y ahora toca en el Casco de Santo Tomás, por supuesto. Ahora toca en el Casco de Santo Tomás, donde donde pues el que gane, e insisto, las Águilas Blancas tienen, los Leones de la Anáhuac tienen el camino más favorable. Los Leones de la Anáhuac ganan, están en playoffs. Las Águilas Blancas ganan, necesitan que Tigres le gane a Catán, y además pues ya van a saber, ¿no? Ya van a saber ese resultado, o sea, Auténticos Tigres y Pumas Catlán juegan 12 horas antes, 18 horas antes, pero pues de todos modos, ¿no? O sea, al menos en teoría, en el papel, la Nava, que es el equipo que tiene el camino más directo. Federico Sánchez dice, tú habla de Pumas, tú eres de casa, dice Federico Sánchez. No, o sea, yo lo digo en el sentido de que, ok, yo sé que los aficionados siempre son más optimistas con su equipo. O sea, yo le pongo el valor a lo que es la exhibición más ofensivamente más prolífica de lo que va de la temporada. 40 puntos, nadie había metido 40 puntos sobre su rival en esta temporada 2024 de la conferencia Jacinto Licea. Pero yo creo que Pumas necesita mostrar más consistencia de eso. O sea, a Tigres le jugaron al nivel, que pues ok, Tigres es nuestro número uno. Pero a Blancas le jugaron al nivel, ok, creemos que es un equipo de playoff. Pero a Catlán también le jugaron al nivel, y a Catlán hoy creemos que está en el sótano. Entonces, ok, si después ya le meten 40 puntos a los Leones de Anáhuac y ya la ofensiva, sobre todo la ofensiva terrestre, que esa fue parte de la clave fundamental como fueron campeones hace 2 años, en 2022. Ok, o sea, por eso decía, los fans de Pumas que son, o sea, el fan de un equipo siempre va a ser mucho más optimista y mucho más cargado a su equipo. Yo por eso decía, o sea, estaba dispuesto a escuchar esa conversación de no, Pumas necesita estar arriba, ya nada más perdieron por 7 puntos contra Tigres y acaban de tener la exhibición ofensiva más contundente por tierra. Ivan Schrader, corredor número 11, tuvo 2 touchdowns, o sea, estaba ya dispuesto a escucharlo, pero nadie se manifestó. Se manifestaron más para bajar a Cheyennes y a las Blancas, como el Sammy, que es un hater total y absoluto. Entonces, así lo vamos a decir. Rest of the Rankings, semana 4, antes de ya definir nuestro rumbo de la temporada regular. Auténticos Tigres en 1, Pumas CU en 2, Chienes en 3, Águilas Blancas en 4, Leones Anáhuac en 5 y Pumas Acatlán en 6. Vamos con la conferencia nacional, Mario Borges. Onefa. Conferencia intermedia con EFA, conferencia de... Y acuérdense que tengo que añadir los logos de potros, burros y mexica. A ver, aquí está burros, a ver, aquí está mexica. Y potros y burros. Listo. Y de acuerdo a los rankings de la semana pasada, los teníamos, si no me equivoco, así. Dice el Sammy, dice, hasta no ver, no creer en esos humos, dice el Sammy, porque el Sammy es el mayor hater de todos los tiempos. O sea, verdaderamente todos necesitan mantener esa energía. O sea, la energía que tengan, positiva, negativa, no sé qué, tienen que ser tan consistentes como el Sammy, porque nadie es tan consistentemente hater como el Sammy. Dice Arturo Díaz, resulta que la página que transmite a los Aristogamos CU bajó el juego, ¿qué pex? ¿Qué página es? La verdad lo desconozco, mi estimadísimo Arturo Díaz, en YouTube o en Facebook. Intermedia Blanca, Gamos contra Redskins, no, esto es Tocho Femenil. Gamos contra Redskins, Rabbits de 2022.
No, no veo. Ahora sí que no. No veo claro, mi estimadísimo Arturo Díaz. ¿Qué página es? La verdad lo desconozco. Gamos Redskins. Los Aristogamos. Sí, lo bajaron, ¿verdad? Sí, este video es privado. Pues quién sabe qué habrá pasado. Pues a ver, échales. Es Blitz Football Video, ¿no? Es lo que veo. ¿Qué habrá pasado? ¿Apenas lo ibas a ver o qué, mi estimadísimo? O sea, ¿no lo viste? Sí, mira, alguien ya les comentó cuándo será el día que liberen el video. ¿Hay alguna fecha ya de plano ni ilusionarme? No se puede ver porque Gamos le pidió a Blitz que lo bajara porque ellos son los que lo contratan. Ya no podremos verlo. Correcto, nos toca esperar hasta que nos den permiso. En la repetición ganan los Gamos. Tan mal nos fue, Gamos, que no quieren que los veamos. Hay que ser humildes, reflexionen. Todos tenemos derecho a ver a los suyos. Pongan la transmisión pública para ver la repetición. Qué bárbaros, Qué bárbaros. O sea, ¿no lo alcanzaste a ver en vivo, mi estimadísimo? O sea, ¿nunca se transmitió? Cuéntame el chisme, mi estimadísimo Arturo Díaz. Yo solo creo en los potros, dice el Sammy. ¡Vámonos! Vámonos con el Conferencia 2. Y aquí creo que, pues ya... ¡Híjole! Pues sí, ¿no? O sea... Bruce Banks, ¿a quién le ganó a Mexica esta semana? Creo que hay un gap, o sea, tiene que haber un gap. Other row above. No, no dos, una. Delete row. Row, 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 row. No sé por qué se puso de moda de repente que row the boat y no sé qué. Medio mamuco si me preguntan a mí, pero ahí está. Change background color. ¿Por qué no change background color? Ahí está. ¡No! ¿Por qué no se cambia el background color? Ahí está. Entonces aquí le ponemos hueco. No juego, hueco. O sea, es que después de que Potros absolutamente destruyera a Frailes en un, pues no supuesto, ¿no? O sea, fue un juego de invictos, es un hecho, es una realidad, un juego de invictos, 56, o sea, 56. O sea, Potros le falta un equipo de playoff porque Burros Blancos está en playoff, pero a los otros dos equipos de playoff ya les ganó 27-6 en Toluca. 56 de visita. Y pues bueno, claro, a los sotaneros 41-7 y 48-0. O sea, claramente hay un hueco entre los potros y el resto de esta conferencia Mario Borges, ¿no? O sea, yo desde la semana pasada, perdón, o sea, estuve tentado hacer esto, o sea, teníamos a los frailes aquí, todavía sin este hueco, y yo dije, güey, o sea, que por el resultado, creo que los frailes están un paso atrás, pero dije, ok, no lo voy a tomar, no le voy a faltar el respeto a un equipo que encuentra las maneras de ganar, ¿no? Entonces, pues los decidí dejar arriba, pero, pues, sí, ¿no? O sea, se meten a tu casa y los potros te meten 50, pues definitivamente, Ajá, pues no hubo manera de poder justificar después de esto. Burros Blancos, o sea, Burros Blancos is right where they need to be, ¿no? O sea, se fueron a series extras, estuvieron a punto de ganarle a los frailes, y con los Tecos del Aguajo, ok, fue un juego de estúpidamente muchos puntos, 51-36. Tecos mantuvo siempre esa ventaja como de dos posesiones, o sea, sí, se marcó esa tendencia, pero creo que Burros Blancos, o sea, pues sí, o sea, playoff, pero apenas, y ajá, Sótano,
Burros Blancos contra Búhos fue el juego de una posesión. Burros Blancos contra Mexica fue el juego de dos posesiones. Frailes contra Mexica fue el juego de una posesión. Frailes contra Búhos fue un 35-7. O sea, creo que estos están right where they need to be. Tecos esta semana, que le gana a los Búhos del Politécnico 20-3, perdón. O sea, Tecos controló el juego después del primer cuarto. O sea, el primer cuarto, pues sí se vieron medio sorprendidos. Y después controlaron el juego. O sea, el primer cuarto se fueron 3-0 ganando los Búhos. Pero después de ahí, Tecos controló el juego. O sea, su dupla de quarterbacks, Josh Ortega y Emiliano Moreno. Su corredor, que tuvo una gran exhibición, Diego Gael García, número 27. Sus receptores tienen, o sea, muy buenas capacidades físicas. Alberto Montes de Oca, Emiliano Bernal, si no me equivoco, y el 14, que inclusive alguien en el chat dijo que se parecía a DK Metcalf. Ajá, o sea, sí creo que es muy, muy imponente ese chavo. Entonces, la defensiva también, o sea, también tuvieron buena, o sea, pues ajá, no le permitieron nada a Búhos. Búhos, sus puntos vinieron gracias a un regreso de kickoff que los dejó dentro de la yarda 31 y terminaron conformándose con un gol de campo, y de ahí pues no lograron nada, absolutamente nada. Entonces, Tecos, pues ajá, o sea, creo que sí es el principal retador, pero de todos modos, pues creo que hay un hueco entre el dominio que están teniendo los potros salvajes de la UAM sobre el resto de este torneo, ¿no? O sea, les falta Burros Blancos esta semana, van a volver a jugar en 15, o sea, van a jugar en semanas consecutivas. No importa nada de lo que pase en el partido esta semana, la siguiente semana van a volver a jugar. Entonces, Sí, no creo que alguien se oponga a la creación de estos receptor rankings conferencia 2, porque, pues sí, o sea, Tecos es el más cerrado, pero lo decía yo desde la semana pasada, no sé si lo dije este lunes, ¿no? Los dos campeones invictos que hemos tenido en esta conferencia en los últimos 2 años, o sea, Tecos justamente en el 2022, pues bueno, tuvieron a unos Redskins que les dieron batalla tanto en temporada regular como en la final, ¿no? O sea, en temporada regular terminó 14-6 ese partido, si no me equivoco, un pick six terminó definiendo en favor de los Tecos, y terminó 17-7, ¿no? O sea, igual fue un partido muy cerrado, un partido en el que hay highlights, entonces ustedes chequenlos en el canal de YouTube. Eso en el 2022. Y 2023, pues igual, los Leones de la Nueva Querétaro tuvieron como principal némesis a los Frailes. En temporada regular fueron el único equipo que los tuvo así de cerca en el marcador. Creo que fue 31-21 o 17-27. 27-17, fue 27-17 en Leones de la Nueva contra Frailes. Fue como, ok, estos Leones de la Nueva Querétaro sangran porque venían de meterle 51, creo que a los Búhos. A los Tecos los dominaron 33, si no me equivoco, en temporada regular. O sea, sí, ya se sentía como que se empiezan a separar. Pero salió un némesis que fueron los Frailes, y en la final así se vio. O sea, en la final los Leones de la Náhuac estaban perdiendo con 3 minutos para el final. Highlights que también hay en el receptor. Entonces, vuelvo en los últimos 2 campeones invictos, Tecos y Leones de la Náhuac Querétaro tuvieron un némesis, por lo menos. Redskins y Frailes. Tecos parece el más cercano, pero ya jugaron y terminaron 27-6, y Potros no ha perdido, no ha ganado un solo partido sin 3 posesiones de diferencia. That's some scary shit. Entonces, pues sí, no sé si alguien se opone, creo que nadie se opone que así es como vamos a dejar nuestros rankings. O sea, creo que tenemos que marcar que hay una diferencia entre Potros y absolutamente el resto del torneo. Mexica y Búhos, pues bueno, la buena noticia para ellos es que uno va a ganar, uno se va a despedir con victoria esta semana. Búhos creo que es de visita, o sea, creo que van allá a Teopan. No me acuerdo la verdad el nombre del poblado donde está la Universidad del Conde. Uno va a ganar, esas son las buenas noticias.
Y, ajá, o sea, ahí pues yo esperaría un juego cerrado, o sea, pues despedirse de la temporada con un juego entretenido, con un juego en el que, ajá, los dos equipos estamos intentando sacar nuestra primera victoria. Entonces, pues ahí está, Potros en uno, Hueco, Tecos, Frailes Burros y Búhos Mexica. Nadie se opone, absolutamente nadie se opone. Yo solo creo en los Potros, dice el Sammy. Eres un hater, ¿no? No claudiques de tu energía, hater. Road the Boat, Panteras 2019. Creo, soy pésimo con los años, dice el buen Sammy. Arturo Díaz dice, andaba trabajando cuando fue el juego y no lo vi completo. Y pues ya que quería verlo bien, boom, la mística bajo el juego. Está raro, ¿eh? O sea, está raro. O sea, sí, sí, ya vi que hay muchos comentarios de que no transmitieron el juego. O bueno, ya de que ya después la repetición ya no... Ya no la podían ver. Qué raro, ¿eh? Qué raro, la verdad. O sea, si me... O sea, no me saca de onda. O sea, habrá las razones, pero las razones que haya creo que me parece, por supuesto, muy, muy cuestionables, ¿no? Creo yo. Creo yo. Vamos con, bueno, sigo leyendo yo sus comentarios. Mauro Yam dice, en el juego de Tecos contra Potros, todo el tercer cuarto jugó el coreback de tercer equipo, pudo ser más ese marcador de 27-6. Sí, pues iban 20-0, ¿no? 20-0 en el segundo cuarto. O sea, definitivamente desde ahí se sintió el poderío de los del Estado de México. Y que les digo, o sea, ya vi a los Tecos en vivo, ya había visto a los Búhos en vivo. De la conferencia uno, pues vi a todos menos a Catlán. Bueno, no, a Tigres no los he visto en vivo. No, vi a Cheyennes en vivo, las Nacs en vivo, Pumas en vivo y a Catlán. No he visto a Tigres en vivo, ni he visto a los Leones de Anáhuac en vivo. Pero, ajá, o sea, no he visto a los Potros en vivo, pero sí, ya vi a los Tecos en vivo, ya vi a los Búhos en vivo. Pues sí, sí, se ven, pero lindos. No estoy diciendo que serían el equipo que le dé pelea a los Tigres, no. Ustedes saben que no me gusta hablar interconferencias, pero sí, esos potritos están... bastante, bastante bien, y qué bueno, o sea, obviamente el cambio de conferencia influye, pero pues ajá, cuando bajas a ser así de competitivo, cuando bajas a ser así de dominante, pues claramente también hay una gran generación de talento que se está combinando. Entonces, pues qué bueno por el equipo de los Potros. Obviamente, pues falta cerrar la chamba. Pedro Gartechea dice: si la semifinal es en CU, es CU contra Blancas, perdón, les llevo dulces tradicionales de acá, del estado de Guanajuato, y hasta el buen Sammy alcanza, dice Pedro Gartechea. No, hombre, muchas gracias, mi Pedro, muchas gracias. Ustedes saben que siempre todos sus detalles, todos sus aportaciones, de la manera en la que sean, siempre son bien recibidas, como por ejemplo Arturo Díaz. Arturo Díaz que no falla, y Arturo Díaz acaba de mandar sus 1,000 bucks. Bucks mexicanos, ¿no? Arturo Díaz verdaderamente no falla. Verdaderamente no falla. Así como les digo que tienen que ser como el Sammy, que nunca deja de ser hater, así Arturo Díaz nunca deja de ser un gran ponderado aficionado. Gracias. Gracias al buen Arturo por esos 60. Yo creo que ya son 60. A ver cuántos son. 1,000 bucks. Sí, exactamente $60. $60. Válgame, no mames, ya está barato. El pinche dólar de plano ya está, pero así de barato. Yo me acuerdo que creo que fue pues ya hace 9 años, donde estaba yo en la prepa. Ajá, justo yo me acuerdo que los videojuegos, el NCAA, el Madden, costaban eso, $60. Y justo eran 1,000 pesos. O sea, dije, ah, pues bueno, mira, está un poco conveniente, $60 son 1,000 pesos. Entonces, ya volvimos a que $60 son 1,000 pesos. Lástima que ahorita no me conviene porque vivimos de las remesas. Rodri Vargas dice, Potros Salvajes promedia 41 puntos en la ofensiva y permite solo 4.7 por partido. Sí, no. O sea, por eso digo, o sea, mínimo en 2022 Tecos tuvo a Redskins para molestarlo, y en 2023 Leones Anáhuac Querétaro tuvo a Frailes para molestarlo. Ahorita los Potros, nadie. O sea, falta Burros Blancos y ok, los juegos se juegan y hay que esperar la... qué desesperado. Ajá, o sea, vuelvo a... Tecos tuvo a Redskins, Leones Anáhuac Querétaro tuvo a Frailes.
ahorita nadie se le acerca a Potros. Entonces, el Sammy. Sí, no, vuelvo a lo de Potros, por eso me veo en la necesidad de agregar un gap. Vamos a ponerle gap, porque hueco se oye muy feo. Un gap de, pues, establecer esa diferencia tan abrumadora que están teniendo los Potros en esta temporada. El Sammy dice, en el Tier S los Potros, en el Tier B los Tecos, Frailes y Burros, Tier C Búhos y Tier D Mexicas. O sea, tú dices que suba... No. No, es que acuérdate que aquí solo hay... O bueno, o sea, que no haya un gap y que ese sea el Tier A y nadie en el Tier A. El buen BG dice, ármese el EA Access, $60 por todos esos juegos, dice el BG. Sí, pues nunca me lo armé, o sea, en mi tiempo no sucedía, pero vuelvo a lo mismo, o sea, en mi tiempo era como, el Madden cuesta $60, la conversión era fácil, $1,000. Y ya regresamos de plano a esos mismos tiempos. Plot Twist, en Burros Blancos Fashion tienen a los Potros 14 puntos abajo. Que bueno, esos en esta intermedia han sido los Chillenes en Burros, en Zacatenco Fashion. Los Burros Blancos todavía no, o sea, Burros Blancos Intermedia no han tenido todavía esa oportunidad. Búhos, ok, le iban ganando 21-0 y terminaron 21-13. A Mexica, ok, fue un partido 19-6, o sea, manejable. Pero ajá, o sea, sí sería. Sí sería muy en Burros Blancos Fashion, mi estimadísimo Sammy. Qué bueno que estás tan versado en el Onefa y en el Receptor Live Lore. Pero ahí está, vamos a dejarlo, nadie se opone y creo que es lo más cercano a la verdad. Y vamos rápidamente con nuestros rankings de la LFA. No sin antes agradecerles a los que van dejando sus likes. Adrián Ramírez, Arturo Díaz, Roberto Araico, Omar Lovera, Eduardo Loredo, Sil Febles, Osvaldo Villalba, César Santiago, Alan Gonzalo Palapa, José Domínguez, Cristian Echeveastu, Juana Velázquez, Magdiel Llanos, Ulises Magna. Todos, gracias a todos por seguir manifestándose, muchísimas gracias. Vámonos con los de la LFA. Pues ahí están nuestros rankings de la conferencia Mario Borges de la intermedia. Y para cerrar nuestro miércoles, que era martes de Receptor Rankings, que es Outside the Hashes LFA Tier List. No, pues ya teníamos el anterior, ¿no? El anterior incluye todos los equipos. LFA Equipos Tier List. Ahí está. Chido. ¿Qué tranza con los dinos? O sea, sí, qué show. Qué show con los dinos, verdaderamente. ¿Verdaderamente por? No lo entiendo. No entiendo nada de lo que está pasando en este momento con la LFA. Jefes no jugó y Galgos perdió en Querétaro. ¿Cómo olvidar cuando los Burros tenían al Tec de Monterrey 14 puntos abajo para después recibir 50 puntos en Puebla? Los buenos tiempos cuando se pensaba que se podía luchar contra el Imperio Tec Monterrey. No, deja tú, o sea, fueron nueve puntos arriba al Tec de Monterrey y después pierden por 51-0 con Puebla. Pierden con Guadalajara en casa y luego le ganan a unas blancas que, aunque lo nieguen, las blancas were trying to beat los Burros Blancos y los Burros Blancos ganaron. Entonces, ese 2022 definitivamente vive en mi corazón en un lugar muy especial porque los Reds en el TRS nadie les ha ganado ni en esta temporada, ni la justicia. Eso es cierto, ni la justicia le ha ganado a los Reds. Esa es una realidad. Entonces, pero no, Sammy, no voy a caer en tus provocaciones porque eres culé, mi estimadísimo Sammy, definitivamente eres culé. Dinosotes, dice Alberto Arce Castillo, parecía el Burr, pero no, ¿verdad? No parece el Burr. ¿Qué onda con esos dinos? O sea, verdaderamente, o sea, inexplicable, completamente inexplicable. Bueno, vamos juego por juego,
Obviamente, Caudillos ganándole con absoluta contundencia a los Reyes de Jalisco. Estoy inclusive tentado a hacer esto. Así, creo hoy que ajá, hay un gap, mind the gap, entre los que ajá, ya vemos relegados y los Reyes, porque, o sea, lo de los Reyes se vio mal, así mal, mal, mal. O sea, esos mismos jefes se metieron a Chihuahua a jugarle mucho más competitivo a Caudillos, ¿no? O sea, Galgos terminaron 10-3 y Reyes termina 49-17 contra los Caudillos, ¿no? O sea, haciendo ese punto de referencia de que los tres equipos de hasta abajo ya jugaron contra Caudillos. Entonces, mal, 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 mal. Carlos Lazo se fue invicto esta temporada 2024. Lo peor es que es cierto, mis amigos. O sea, lo peor de toda tu cábula es que es cierto. ¿Cómo olvidar cuando los Burros Blancos veteranos no existían? Dice el Sammy. Ajá, sí, ¿no? O sea, por eso digo, o sea, Burros Blancos teniendo 9 puntos arriba al Tec de Monterrey, perdiendo 51-0 con Tec Puebla, perdiendo con Tec Guadalajara y luego ganándole a las Blancas, que, insisto, they were trying. A mí nadie me va a sacar de la creencia de que las Águilas Blancas estaban intentando ese juego. Entonces, magnánimo. Los Aristogamos, jajaja, bien Arturo Díaz, dice Alberto Arce Castillo. Miguel Niño dice, los Reyes del Escupitajo, de los escupitajos. El Sammy dice, Jalisco es humo, aunque esté muy bonito y sus quesabirrias muy buenas, de lo único que serán rey es del reino de los estúpidos. Cálmense, mi estimadísimo Sammy. Insisto, sé que tú eres el rey del hate, pero cálmate. Alfaro ya no coachea en la LFA. No, ya creo que fue parte justo de, pues acá, de otra temporada tan complicada en el Tec Guadalajara. Tengo entendido que le exigieron básicamente los bosses del Tec ya no ser coach de los Reyes de Jalisco. O sea, le dijeron, mi hermano, tienes que ya empezar a dar resultados. Entonces, sí, ya no, mi estimadísimo Alberto Arce Castillo, el head coach de los Reyes, ahora es Carlos Rosado, que, o sea, ha mostrado flashazos, tuvieron esa victoria contra Raptors, pero honestamente, nada más, pierden con Gallos en la semana 1, pierden con Fundidores en la semana 4, y semana 5 Caudillos los destroza, los humilla. Entonces, pues, sí, creo que sí, o sea, creo que sí es válido dejar un gap entre los Reyes de Jalisco, o sea, dejar a Reyes, Jefes y Galgos, dejar un gap y después, pues, ajá, todos estos equipos hoy estarían en playoffs, por los standings también, pero insisto, o sea, los Dinos, qué carajo, o sea, qué carajo con los Dinos, que fueron a jugar y les costó uno y la mitad del otro anotar 7 malditos puntos, que visitaron a los Raptors y anotaron sus primeros puntos en el tercer cuarto cuando iban cayendo 24-0, y que, ajá, a Fundidores le ganan 41 puntos, le trepan a Fundidores. O sea, Eric Niño obviamente tuvo un partido fenomenal, o sea, un partido brutal, no se lo habíamos visto esta temporada. O sea, ha mostrado obviamente su calidad en estos años que ha sido el quarterback de estos Dinos, el año pasado y este. Dinos regresó llegó al Tazón México el año pasado, ¿no? Carried by their defense, sí. O sea, sí, hay que ponerle el peso a lo que es esa defensiva monstruosa liderados por el monstruo que es Jadarius Caesar. Jadarius. ¿Cómo se diría de manera correcta? Jadarius, porque nosotros le decimos Jadarius. Yo creo que es Jadarius. Jadarius. Jadarius Caesar. Jadarius Caesar. El rey César. El Dino César. Entonces, pues sí, o sea, Fundidores también al mismo tiempo, ¿a quién le había ganado a Reyes, le había ganado a Gallos y le había ganado a Jefes. Pues sí, Reyes, Jefes y Gallos. Ahí sí, di lo tuyo, Sammy, di lo tuyo. Fundidores ain't played nobody. Y si somos muy honestos, Dino se sentía como un nobody, ¿no? O sea, después de la primera parte de la temporada, Dino se sentía como un, ok, otra vez Fundidores hasn't played nobody, y ya van a llegar a, ok, y ok, Gallos hoy
nos damos cuenta que no es un nobody, pero vaya, ¿no? O sea, Mexicas, Caudillos, Raptors, inclusive, si lo anotábamos en ese grupo, ¿no? Que ese juego es esta semana. Pero, ajá, o sea, Dinos literalmente se convirtió en un somebody después de meterle 41 puntos a los, a los Dinos. Entonces, creo yo que así me siento cómodo con mis rankings. O sea, mucha gente dijo la semana de Caudillos Mexicas que Mexicas perdiendo 34-13 allá en el estado de Chihuahua, desenmascaraba a los mexicas y eran puro humo. Y yo lo dije la semana pasada y no creo que haya sido una revelación de, eran puro humo. No, al contrario, creo que fue literal el despertar del gigante que son Caudillos. Y pues se nota, ¿no? O sea, se nota esta semana que ahora bajo una exhibición absolutamente contundente. O sea, 49-17, obviamente, si ves el marcador, se ve dominante. Yo se los digo como quien estuvo en los comentarios de ese partido. O sea, ¿por qué digo absolutamente contundente? Porque hubo jugadas de defensiva, hubo jugadas de equipos especiales, y la ofensiva realmente no se vio como algunas veces que así meten 500 yardas y por eso meten 49 puntos. No, o sea, simplemente Caudillos tomó lo que Reyes les estaba dando en forma de pick six, en forma de gran posición de campo, porque Reyes se la jugaba. Entonces fue un juego redondo para los Caudillos. Y Mexicas, por su parte, pues obviamente el Mexicas Raptors pues estuvo fenomenal. O sea, ese partido se definió en la última serie. Mexicas parecía que lo ganaba con contundencia, 26-7. Los Raptors, la verdad es que ahorita creo que lo subí, ¿no? Creo que sí lo subí. Creo que es una derrota de calidad. O sea, es una derrota de calidad en la que dices, güey, ok. Johan cada vez ya se está sintiendo más cómodo. Johan ya como quarterback de los Raptors cada vez ya se siente más cómodo. La defensiva de los Mexicas no era cosa menor. O sea, le permitieron 34 Caudillos, sí. Pero a Reyes los mantuvieron on check. A Gallos, 6 puntos nada más. Y Galgos, pues bueno, Galgos también un equipo que tenemos hasta el sótano, porque también son 6 puntos. Entonces, sí creo que pues ajá, o sea, esa ofensiva de los Raptors, ese joven Johan, pues cada vez se sigue aclimatando más, asentando más, y por eso es que creo que es una derrota de calidad. Mexicas, o sea, después de los resultados de esta semana, estoy tentadísimo a que haya un gap así. O sea, no es por quitarle nada a Mexicas, 4 victorias, una derrota. Kenny Allen se vio excelente esa primera mitad del partido, pero después se apagaron, me preocupa. Pero bueno, no es algo que haya pasado consistentemente. O sea, contra Caudillos, ok, pasó, pero es Caudillos. Y antes de eso no había pasado. Entonces, hasta el momento no me preocupa que Mexicas le dio vida a Raptors y Raptors la aprovechó y estuvieron así de lograr el touchdown del empate en los momentos menguantes del enfrentamiento. En general, creo yo que o sea, me siento cómodo con estos rankings. No sé si alguien más quiere dar su opinión de sus rankings. Yo creo que ajá, Caudillos indiscutiblemente otra vez es el favorito al título. Sigo creyendo en que Mexicas es el principal retador. Y hoy veo como equipo de playoff a Dinos, Fundidores, Gallos y Raptors. No creo que haya alguien en el tier mucho que trabajar, porque sí creo después de lo de Reyes, Jefes y Galgos, o sea, están en un escalón particular hacia abajo, o sea, más abajo. Y meto ahí a los Reyes, a pesar que Reyes ya ganó un juego, le ganaron a Raptors. Creo que es más un mal juego que tuvo Raptors en retrospectiva, porque Raptors ha subido desde entonces y Reyes no ha demostrado realmente más que esa victoria de Raptors en semana 2. Entonces, ¿cómo ven? Procedo a leer sus comentarios. El de el Sammy, que sí es cierto, que del único que serás rey es el reino de los estúpidos. Sí, ya sé que suena el 10 Shrek, pero igual, tranquilo. Alex Olalde, le mando un saludo, dice, ¿es cierto que Cojolum ya no está en Dinos? Es cierto, mi estimadísimo, Alex, ya creo que se retiró, porque sí, ya no está jugando en ningún otro equipo. Sí, ya Omar Cojolum ya no está en los Dinos y no está en algún otro equipo del nivel de la LFA.
¿Cómo que Alfaro no está graduando a los Alfaro Kings? ¿Cuándo sacarán sus confianzas? Arturo Díaz dice, Sammy, ¿y tocó la banda a la hora del eclipse? Claro que sí, platícales, Sammy, platícales, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cuándo hay más juegos de la juvenil? Dice Maribel López. Esta semana, vamos a ver el calendario y de ahí preguntamos con gente con donde se pueda estar disponible. El Sammy, en efecto, they haven't played nobody. ¿Deberías entrevistar a los All-Americans de la LFA? Pues sí, puede ser, si ya de plano los jóvenes de la intermedia, y sobre todo, pues obviamente, del equipo que ahorita está como el número uno, y ok, también no toda la conferencia. Bueno, entonces, vamos a seguir buscando las opciones, ¿no? Vamos a seguir buscando las oportunidades. Pero sí, yo también ya lo había pensado, mi Alberto Arce Castillo, no te voy a decir que no. Caudillotes, dice Alberto Arce Castillo. Los árbitros le quitaron un touchdown a Reyes del Gallo. Reyes del Gallo. Antes de finalizar la primera mitad. Y que pues mira, mi Alberto Arce Castillo, o sea, en retrospectiva, pues creo que los jóvenes Reyes solo hubiera terminado, ¿cómo? 49-24. Ok, ya se ve menos, ahora sí que menos peor que 49-17. Pero no, o sea, Caudillos está jugando su mejor fútbol. O sea, los últimos 6 cuartos de fútbol de Caudillos, que son la segunda mitad contra Mexicas y el partido contra Reyes, se ven ya como los Caudillos del año pasado. Y that is some scary shit. Johan Mayfield, tranquilo, deja al joven Johan por su pequeña pancita. Raptor Sotes, antes de Reyes del Gallo, dice Alberto Arce Castillo. Sí, no, o sea, los Raptors están aquí en tier equipo de playoff, y a los Reyes del Gallo los tenemos ya pues en el tier relegados. Miguel Niño, Caudillos, Mexicas, Fundidores Dinos, luego Raptors, Gallos, Reyes, Fundidores por encima de Dinos. O sea, es que en la semana en la que Fundidores le mete 41 puntos Dinos le mete 41 puntos a Fundidores, y el récord no es tan dispar. Al final de cuentas, Dinos va 2-2 y Fundidores 3-1. Pues ajá, o sea, creo que son suficientes argumentos para decir Fundidores tiene que estar atrás de Dinos. O sea, porque cuando hay un juego así de fluky, un juego así de anómalo, que ajá, supongamos que a Caudillos, que Galgos le hubiera ganado a Caudillos en esa semana 2, entonces Galgos estaría 1-3 y Caudillos 3-1. Pero todo lo demás se queda igual, que Galgos se ve completamente anémico contra Raptors, contra Mexicas, pierden contra Gallos, dices, ok, fue un juego fluky. Pero si ahorita Dinos le gana 41-30 a Fundidores y el récord es muy similar, 2-2 y 3-1, pues creo que Dinos tiene el derecho de estar hasta ribota. No lo dejaron jugar a Omar, ayer lo platicó en los antagonistas. Dinos no lo dejaron libre, dice Miguel Niño, por el pacto de caballeros. Omar quiere jugar un año más. Ah, ok, pues no lo sabía, pues saludos ahí a todo el equipo de los antagonistas. No lo sabía, la verdad, o sea, lo desconocía por completo, pero bueno, pues entonces ahí está la información. De primera mano, gracias a Miguel Niño. No me tocó banda donde yo estaba, pero la bandera estuvo gritando, aplaudiendo y muy emocionada. Carajo, Sammy, por Dios, ¿cómo vas a Mazatlán en plena batalla por la gentrificación a ver el eclipse y no te posicionas donde hay banda? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Arturo Díaz, ¿y los fresas de las azucaritas te dejarán entrar al final, a la final? Dice Arturo Díaz. Pues entrar, yo creo que sí, pero ya nada más va a tener que ser que no me ponga yo a entrevistar a los niños hasta que me indiquen, lo cual, pues bueno, ya se hizo el viaje hasta allá, pues ya, ahora sí con paciencia, ¿no? Paciencia verbal, contingencia, dominio de ciencia o ausencia, según conveniencia, a quien corresponda, o no sé cómo... terminaba la frase célebre del exgobernador Javidú, que si no me equivoco ahorita sigue preso, ¿no? ¿Sí sigue preso? ¿Sí está bajo el régimen de la ley? Esperamos que sí, porque la ley es la ley y la ley es la ley. ¡Vámonos!
Sí, escuché banda, pero no en el eclipse. Terrible. ¿Lloraste, Sammy? Dice Alberto Arce Castillo. Dinos la verdad, Sammy, lloraste. Sí lloraste, ¿verdad? Es que llevamos telescopios, mi buen, dice el Sammy. No importa, se los dan a los banderos. Total Eclipse of Heart sigue preso y la esposa con la lana. Sí, que andan en Londres, ¿verdad? Bueno, pero al menos el Javi Du, él sí está enfrentando. Javi Du sí está enfrentando la ley, el peso de la ley. Sí, casi lloro, la neta, sí me dieron ganas, dice el Sammy. Está bien, aquí no juzgamos. Aquí jamás hemos juzgado, excepto si llegan a decir, este güey dice puras pendejadas, ya cállenlo. Ahí sí te juzgo porque no sería más fácil voltear a ver otro stream y ya. ¡Qué bárbaros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias a todos. Gracias a todos por unirse a este martes de Restore Rankings, que en realidad es miércoles. ¡Nos vemos mañana! Jueves de Picks. Indiscutible, jueves de Picks. Último de la temporada regular de la ONEFA Intermedia 2024. Semana 6 ya. Oficialmente entramos al segundo mes de la temporada de la LFA. Así que, pues, pásenla bien, señoras y señores. ¿Qué tenemos de LFA esta semana? No me ha tocado llamado. Mañana tenemos Thursday Night. Tenemos sábado y domingo. Ah, no, sábado y lunes. Economía. Entonces, pues ahí está. Dice Alberto Arce Castillo que él se hubiera ayudado por la banda. Si te juzgamos porque debes de masticar agua para consumir algo en internet que no te gusta. No entendí. O sea, iba en la misma línea, pero no entendí. Vámonos. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Pásenla bien. Jueves de Picks. Y ahí LFA. Entonces, pues igual y Watch Party. Pero ya no lo aplicamos en el Dinos Fundidores. Reyes Galgos, la verdad, está medio Thursday Night de la NFL cuando aventaban a los Jaguars contra los Dolphins en el peor momento de las ambas de ambas franquicias, pero es fútbol, es fútbol. Entonces, pues, vamos a ver mañana el Reyes Galgos. Buenas narraciones, Beto, felicidades, dice Miguel Niño. Gracias al buen Miguel, que si de pura casualidad no es nada de Eric Niño. O sabes que digo que no es un, digo, o sea, pregunto porque pues no es un apellido tan común, por eso pregunto, pero pues igual y no, ¿no? Igual y es pura y mera coincidence, pura y media coincidencia. Así que vámonos. Gracias a todos. Nos vemos mañana a esta misma señal. Disfruten su noche de miércoles. Adiós.